El Evangelio cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Una de las cosas más tristes que Jesús experimenta en la Biblia es cuando está en una zona alta y ve a Jerusalén, y viéndola dice que lloró sobre la ciudad. Lea su Biblia para que usted sepa que no le miento. Jesús llora frente a la ciudad de Jerusalén y dice: pobre, pobre ciudad. Qué triste cuando una ciudad no conoce el tiempo, un país no conoce el tiempo de su visitación. Cuanto más cuando gente que tiene años viniendo a la iglesia no saben cuando Dios está haciendo algo. Qué triste estar tan divorciado del reino de Dios y te la pasas solamente girando alrededor de cancioncitas y de una doctrina bíblica, evangélica, y te desconectaste tanto de Dios que solo dependes de emociones, pero estás totalmente divorciado de la voluntad de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Aleluya. Hay gente que se vuelve niños espirituales y se acomodan en esa niñez espiritual. Una de las características de los niños es que usted le puede estar pasando de todo en la casa y ellos están concentrados en lo suyo. Ellos están jugando cositas raras y jugando metras y jugando fútbol, y ellos están totalmente desinformados, desafectados de lo que puede estar ocurriendo en una casa. Y eso está bien, porque ellos están en su formación, no es bueno que ellos tengan esa carga. Pero no hablo de niños, hablo de gente que debiera ser maestro, como dijo Pablo, y están tan divorciados de lo que Dios hace y de lo que Dios es, que no les importa, están en otro mundo, y en un mundo que no es el de Dios. Hay gente aquí que todavía no está consciente de estas cosas y ven pasar un congreso y dice: ah, pasó un congreso. Y viene un Visión Reino, vino un Visión Reino. Y viene un culto, pasó un culto. Y viven así. Dígale al que está a su hermano: ¿cómo puede vivir así? O sea, ¿cómo alguien vive así? Es insólito que alguien vive así. Si lo que más querían los hombres y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era saber qué era lo que Dios quería. Eso siempre, por eso eran Dios consultado a continuo. Cuando aquel hombre perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso cae del caballo, lo primero que él dice es: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, que una de las cosas que usted debe averiguar no es con quién se va a casar, no es cuál es el negocio que usted va a hacer, sino qué es lo que tú quieres, Señor, hacer, para yo ser parte de eso, para yo cooperar con eso, para yo no ser un estorbo en medio de lo que tú haces. Diga que te su hermano, sea un cooperador. Diga, no un estorbo. Aleluya. Es la palabra cabe, pero es increíble. O sea, no puede creerse que gente que viene a una iglesia que Dios está usando para hacer algo estén divorciados de lo que Dios está haciendo. No saben todavía. Sabe que eso no es nuevo, porque cuando Jesús vino, su pueblo donde él llegó no lo reconocieron. No, nunca. Israel todavía sigue esperando al Mesías, todavía hoy. Los judíos esperan al Mesías. Nosotros estamos que nos vamos con él por segunda vez y ellos todavía esperan al Mesías por primero. Y así le pasa a gente en la iglesia, están en la iglesia, Dios está haciendo algo sobrenatural. Dios va enfocado hacia una vía y ellos están chupando una chupeta o un dedo con una Biblia debajo del brazo o un iPad, porque ahora ya no usan Biblia sino iPad. Entonces un iPad bajo el brazo, chupándose el dedo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Dios se está moviendo con poder en los jóvenes. Sí, yo sigo jugando. Niños, o sea, no podemos permitirnos eso. Una de las cosas que me cayó a mí no fue emoción cuando vi lo que pasó en el Congreso, fue responsabilidad y preocupación. Y eso que Dios nos lo había anunciado ya. Cuando en el Visión Reino de Margarita
o de Nueva Esparta, que nunca habíamos, veníamos haciendo Visión Reino, obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios, y boom, de repente Nueva Esparta nos sorprende Dios con una manifestación especial. Empezamos a ver niños de 8, 9 años siendo bautizados, y la mayoría de los jóvenes y niños que estaban en ese lugar fueron tocados poderosamente por el Espíritu Santo. Y tal vez yo no entendía todo, pero como María guardaba esas cosas en mi corazón y decía cuando iba a orar: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Me preocupa el hecho, y lo decía creo con una reunión en esos días ahí en la oficina, me preocupa el hecho que Dios se mueve en una dirección y nosotros en otra. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque puede estar caminando hacia la religión y no hacia la formación de un avivamiento que Dios está haciendo ahora. Entonces, estando allá, vi lo que vimos en esa ocasión. Después comenzó a ocurrir en todos los Visión Reino. Era algo que no sabíamos, pero estaba sucediendo. Así que nos preparamos con humildad para este, pero aún, para que nadie diga, bueno, pero es que nos sorprendió. No, cuando nosotros vemos los videos del último congreso y el anuncio que Dios hace desde este púlpito a toda la multitud que estaba aquí, y le anuncia que este congreso iba a ser la puerta del avivamiento y que iba a suceder algo sobrenatural y que iba a ser un congreso histórico, pues la gente se emociona, la gente dice, bueno, hay gente incluso que piensa que como no son tan jóvenes no tienen nada que ver con eso. Pero déjeme decirle algo, yo estoy interesado en lo que Dios va a hacer, aunque sea en los niñitos chiquitos, en los jovencitos o en los viejos ya con plancha. Yo estoy interesado en saber qué Dios va a hacer para yo cooperar con eso. ¿Alguien dice amén? Aleluya, si Dios fuese a usar a los ancianos, aquí yo estuviera diciéndole al pastor Paco, vamos a comprar bastones, muchos bastones, para cooperar con el avivamiento de los ancianos. O sea, en cualquier caso, uno como creyente e hijo de Dios debe seguir lo que Dios hace y no estancarse en una religión, en un mundito chiquitico. Yo a veces pienso que hay gente que se esconde en un mundito tan chiquitico, tan pequeñito, que son contados ya como bebés. O sea, la cuna donde usted pone al niño. Y ahí el niño puede vivir porque él no se preocupa más por la hora que le da hambre, llora y alguien le mete el tetero en la boca. Pero cuando estamos hablando de establecer el reino de Dios, de ser cooperadores, como dice la Biblia, edificadores del edificio que Dios está haciendo, a agentes de cambios activos para lo que Dios quiere hacer en un país y quién sabe si en muchos, con todos los testimonios que yo oigo de las naciones que vinieron, de lo que sucedió el domingo pasado en la mayoría de las iglesias, por no decir todas las que vinieron a este congreso con los jóvenes llegaron a esas iglesias y avivaron esas iglesias. Me mandan fotos, los pastores me dan reportes y me dicen: padre, ¿qué está pasando? Aquí apenas se empieza a cantar una canción y el teclado hace clean y enseguida salen los jóvenes ay, a llorar y a clamar y a tirarse en el piso a orar de una forma que nadie ora en la iglesia, de una forma que nadie llora en la iglesia. Y ha resultado, como me dijeron algunos pastores, que algunos adultos ya de esos niños que están metidos en su cuna empiezan a ver, y algunos se han contagiado, no muchos, pero algunos se han contagiado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo pensar que Dios va en dirección de esos jóvenes. Dios va en dirección de esos jóvenes. Y como va en dirección de esos jóvenes, debo ocuparme en el asunto de asegurarme de ser el canal y la influencia correcta para ellos. Y debo ocuparme en la oración por ellos. Y debo ocuparme en la visión que Dios quiera o tenga con ellos. Porque no se olvide que al final de esto es Dios el que será glorificado y es su voluntad la que será establecida. Escucho aménes aquí. Para hacer esto, viendo estas cosas, Dios me dio este mensaje. Se llama Cambiando la Cultura de esta Generación. Y déjenme explicarle un poco este título raro, extraño, que hoy traigo. Y es que vamos a conceptualizar cultura. Para muchos la palabra cultura ha sido degenerada o ha sido ampliada, si puedo decirlo de esa manera,
a referirse a muchas cosas, pero casi siempre se refiere a costumbres, a tradiciones, a actitudes o a idiosincrasia, llámese de un pueblo o llámese de una nación o llámese de un continente. Ahora, eso puede ser conceptualizado a cultura, pero el original de cultura se refiere es a lo que se le rinde culto. Óigame, a lo que se le rinde culto. Por eso cuando nosotros hablamos de cultura, podemos hablar de la tendencia, porque ya la gente no lo usa como un culto, o los escritores o los eruditos ya no lo usan en el término de culto, sino en el término de la tendencia de comportamiento, de actitudes o de idiosincrasia de un pueblo. Sin embargo, la raíz sigue siendo la misma, que es entonces a lo que se le rinde culto en una generación o en una sociedad, aquello lo que la sociedad le da prioridad, es decir, lo que a esta sociedad se le empieza a ver como la prioridad de ella, empieza a convertirse en una cultura. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos cosas? Óigame esto claramente. Cuando vemos cosas que quieren culturizar a nuestra sociedad o a nuestra generación, como el hecho de la unión homosexual. No me pele los ojos. Eso puede cambiar la cultura de nuestra sociedad y que los niños de nuestra sociedad, que son los más propensos a ser afectados con estas iniciativas, empiecen a ver que el hogar no es un hombre o una mujer. El hogar puede ser un par de mujeres o un par de hombres. Y con esta forma, Satanás desvirtuar e inculcar una cultura diabólica, satánica o tergiversada. Ahora, ¿quiénes son los únicos que pueden cambiar una cultura en una sociedad? La iglesia. ¿Y por qué la puede cambiar? ¿Por qué? Porque si cambia el culto, cambia la cultura. No, escuché, amén. Si cambia el culto, cambia la cultura. Al leer tantos escritos en las redes sociales y todo eso, lo que más sale es Jesús, 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 Jesús. Los jóvenes han dejado de amar unas cosas diferentes que antes iban en pos de ella y están yendo detrás de Jesús. Cuando le cambio el culto, le cambio la cultura. Ya ellos no están detrás del pecado, detrás de alguna cosa que puede desviarlos a la muerte, sino detrás de Jesús. Ahora su culto es Jesús y como consecuencia su cultura será cambiada. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando hablamos de evangelizar un país y cristianizarlo, estamos hablando de cambiar la cultura de una generación. En este caso es de un país completo. Estamos hablando de que la gente, al cambiar el culto, cambian la cultura. ¿Qué tan importante es lo que le estoy diciendo? Porque no es el grito de la predicación evangélica, aunque puede haber un grito de vez en cuando, sino que la iglesia debe entender el movimiento de Dios en un momento. ¿No escuché aménes? ¿Sabe cuando, y esto le va a causar vergüenza, pero cuando Jesús aparece en la escena, los profetas están manguereando en sus rituales evangélicos, por llamarlo de alguna manera, y los que descubren el nacimiento de Jesús no son profetas, son magos? La verdad es que el término mago no es aplicable, sino astrólogos. Ellos eran astrólogos. Le llaman mago porque no sabía qué llamarle, tal vez el escritor, pero lo que hacían estos reyes es estudiar las estrellas y los astros, y de esa manera ellos dan con un acontecimiento. Y aquí, bueno, no sé qué decirle, porque yo no soy astrólogo, yo soy pastor. O sea, no entro en esa línea astrológica, pero estos hombres lograron, por alineación de estrellas y de planetas y de astros y de cosas raras, saber que un acontecimiento especial estaba sucediendo en la tierra y que haciendo cruces con algunas profecías bíblicas se dieron cuenta que algo estaba sucediendo y que ese algo coincidía con un hecho en Isaías, que era el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra.
Eso indica que se le revela el nacimiento de Jesús a astrólogos, pero no a gente de la iglesia. Por eso le dije que le iba a dar vergüenza. No es posible, y óigame eso, no es posible que hayan comentarios de gente no cristiana diciendo algo está pasando con los cristianos evangélicos en el país, especialmente en los jóvenes. Lo oí de un empresario que no sabe nada de esto, solamente ha visto y por aquí y por allá, pero la gente que viene los domingos, los viernes y hasta los martes aquí a orar todavía están ¿qué? Lea este verso, hermano. No saben lo que está pasando en el mundo espiritual porque perdieron su conexión con Dios. Solamente son pentecostales, pero dejaron de ser cristianos. Como cuando digo pentecostales, son gente que dependen de una emoción, de un momento de manifestación. Y yo creo en eso. Oh, que sí creo en eso. Claro que creo en eso. Pero yo sé que no se conecta uno por medio de emociones con Dios, sino por medio de la fe y de la obediencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando un pueblo no sabe? Digo, estoy hablando del pueblo de Dios. No sabe lo que Dios está haciendo. Sigue con una rutina, pero perdieron su conexión con Dios. Y eso está ocurriendo hoy. Y está ocurriendo no solamente a nivel de esta iglesia, sino a nivel de todas las iglesias del país. Es sorprendente cómo las iglesias no saben lo que Dios está haciendo. Aún ni siquiera saben. Están atacando el evangelismo. Están atacando todo lo que no se acomoda a su rutina, lo atacan. Es como el perro que le tocan el hueso. Cualquier cosa que se acerque le toca el hueso, lo muerde. Vi a un perro morderse su propia pata. Estaban tan concentrados en cuidar el hueso seco ese que al tocarlo con su pata lo mordió su pata. O sea, el perro pensó que la pata no era parte de su cuerpo. Así como algunos piensan que esta iglesia Maranata o este Evangelio Cambia no es parte de la iglesia, pero somos la iglesia, y cuidado si no somos lo que está moviendo la iglesia hoy día, aunque algunos religiosos nos muerdan. Pero déjeme explicarle algo. Cuando uno anuncia algo nuevo que la gente no está acostumbrada y que no lo entienden o no le da la gana de entender, se vuelven escépticos evangélicos. Óigame este término que le puede servir: escépticos evangélicos. Son personas que tienen años en el evangelio, saben su Biblia. Y óigame, no estoy hablando de gente en pecado ni nada de eso. No, gente que vive una vida lo más apegado a Dios y tienen devocionales diarios con Dios y todo eso, pero se quedaron en una relación superficial con Dios. Tan superficial que viven solamente de una práctica constante, y ellos llenan su conciencia con eso. De vez en cuando tienen algún ataque pentecostal y lloran o se caen o se espelucan, pero están totalmente divorciados de lo que Dios está haciendo. Completamente. Están caminando en la luna espiritual. O sea, no saben lo que pasa. Se emocionan con tonterías, y cuando oyen lo que Dios está haciendo, sí, oh, poderoso, qué bueno. El peligro de eso lo tenemos en Samuel. Elí se desconectó tanto de lo que Dios quería hacer que Dios no pudo hacer nada con él, tuvo que levantar a otro. Por supuesto, eso no se aplica a mí, gracias a Dios, ni a estos jóvenes que están encendidos en el fuego del Espíritu Santo, sino a gente que debieran ser más correspondientes a lo que Dios hace y no lo están siendo. Vamos a Génesis capítulo 7 para empezar a leer la Biblia. Génesis capítulo 7. Aquí hay un acontecimiento extraño. Déjeme explicarle lo que ocurría en ese tiempo. No había lluvia. No llovía. Como usted y yo conocemos la lluvia, no llovía. Dice la Biblia que subía un rocío de la tierra. O sea, la misma tierra se regaba, producía su agua, no caía
como nosotros la conocemos, las nubes que suben en forma gaseosa y se convierten en forma líquida y caen sobre la tierra. O sea, ese sistema normal que usted y yo conocemos no ocurría aquí, sino que un rocío regaba la tierra cuando era necesario. Ok, ahora fíjese algo interesante. Dios le habla a Noé y le dice: Noé, ¿sabes qué? Me hastié del hombre porque realmente se convirtió en un dolor de cabeza para mí y están todo el tiempo pensando maldad. Así que decidí que voy a eliminar todo eso, voy a hacer una depuración de todo el planeta y todo lo que tiene aliento de vida va a morir. Con excepción de tu vida y la de tu familia, que son los únicos, verso 1, capítulo 7 de Génesis, que yo he podido conseguir consistente conmigo. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Está leyéndolo? Fíjese bien que Dios observa las generaciones. Y si nosotros queremos un poderoso avivamiento, óigame bien, porque esto puede bendecir. Este mensaje no será tan emocionante, pero es tan claro y contundente y tan consistente con lo que Dios está haciendo. Óigame esto: Dios no puede hacer algo con una generación que no está de acuerdo a lo que Él quiere. ¿Por qué los jóvenes? Porque ellos son moldeables, ellos son formables, ellos son corregibles. ¿Qué pasa con esta generación? Esta generación, para empezar, es moldeable, como le digo, es adaptable a lo que Dios quiere, y Dios tiene planes con esta generación de una forma más poderosa que esta generación. Esta generación que está en vigor ahora, de la cual usted y yo tal vez todavía estamos aquí vigentes, es la encargada de abrirle paso a la próxima, pero más que abrirle paso, preparar el camino para que la próxima generación tenga más material con que trabajar para un poderoso o mayor avivamiento que el que nosotros podemos vivir en esta generación. ¿Alguien entiende eso o no? Bien, ahora Dios observa en medio de la generación que tiene Noé y se da cuenta que no hay nadie como él, ni hay nadie como su familia. Tal vez no como su familia, pero sí como él. Y como él era así, metió a su familia. Dios siempre hace eso. Ahora Dios le dice: vamos a hacer algo, hazte un arca y mete ahí tu familia y mete un casar o un macho y hembra por especie de animales. Sorprendentemente empieza a hacerlo, pero empiezan las preguntas a Noé: ¿qué estás haciendo ahí, Noé? Y Noé le decía: estoy haciendo una gran arca o un gran barco. Entonces la gente, aunque sabían ya lo que era algo como un barco, porque lo usaban posiblemente para trasladarse o para estar flotando sobre el río al pescar o alguna cosa, pero se dan cuenta que esto no es un barco para pescar, se da cuenta que es un gran barco para albergar, y empieza Noé a comentar la visión que Dios le dio y empieza a decirle: ¿sabe qué? Lo que pasa es que viene un palo de agua, va a llover desde arriba. Óigame, yo creo que usted entienda que eso nunca se había visto en la tierra. Ellos nunca habían visto una lluvia caer. Jamás habían visto eso. Ellos nunca habían visto lo que usted y yo le llamamos palo de agua. No, ellos nunca habían visto eso. Pero Noé dice: Dios me dijo, y aquí viene el problema, cuando la gente se vuelve escéptica. No creen en lo que Dios dice, porque es totalmente extraño. ¿Cómo Dios va a usar un hato de muchachos lleno de debilidades y errores? ¿Cómo Dios va a usar un poco de muchachos que no tienen experiencia ministerial, ni doctrina, ni instituto bíblico? Bueno, déjeme decirle algo. Yo he visto los llamados que hacen algunos hermanos ya avanzaditos de edad, y he visto los llamados que hacen estos jovencitos, y no es lo que hacen, es lo que pasa cuando lo hacen. Cuando el mayorcito lo hace, alguien viene, pero cuando estos muchachitos lo hacen, la gente corre llorando a Jesús. Y yo he visto eso y lo veo y lo guardo en mi corazón. Y digo: Señor, hay algo que estás haciendo. Ahora, el problema de esto, vuelvo a repetir, es la actitud de escéptico. De decir: bueno, no creo, eso es un momento, los muchachos son así. No.
Los testimonios no paran de llegar. Siguen llegando. Jóvenes que cambiaron en 3 días. Y usted tiene 20 años y no ha cambiado. Me es importante que usted entienda que Noé empezó a anunciar algo que no era común, algo que no era normal. Una locura, va a llover. Una locura, Venezuela va a ser cristianizada. En cualquier caso, loco es loco. Y cuando habla se le llama locura. ¿Y por qué se le llama loco o locura a algo o a alguien? Porque no se corresponde con lo que mi mente y mi formación tradicional está acostumbrado a ver. Cuando alguien empieza a hablar de una manera diferente a lo que yo estoy acostumbrado, a mi formación, repito, tradicional, yo empiezo a ver a esa persona extraña o extraño, y empiezo a verle como tal vez alguien que no está en sus cabales normales. Porque siempre, si yo juzgo desde mi posición, todo el que no esté en ella será tildado de desestabilizado o de desequilibrado, o llamémosle loco, como usted quiera. El asunto es, como ya me lo han dicho muchísimas veces, de una forma y de otra, que hay que estar loco para pensar que esto va a ocurrir. Pero quédese ahí tranquilito, porque así pasó ya, y ha pasado ya en muchas otras ocasiones en la Biblia. Cuando algún loco oye a Dios porque está conectado con él, y Dios le dice algo, y esta persona se atreve a referirse a lo que Dios dijo, repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, y mucho loco empieza a responder a esa locura, y algunos cuerdos, entre comillas, se encapsulan en una cúpula de religión y de frialdad. Esta gente le pasó lo mismo. Empezaron a decir: Noé, tú lo que eres es un loco. ¿Cuándo tú has visto que cae agua del cielo? Tú lo que estás es loco. ¿Cómo estás haciendo para construir eso? ¿Quién te está diciendo eso? Porque Dios le dio las medidas y cómo hacerlo exactamente. Y eso es la otra cosa que yo quiero resaltar de esto. Es que cuando Dios le da una visión a un hombre, también le da la forma de hacerlo. Y también otros que no saben empiezan a criticar lo que hace, pero también tienen que reconocer que lo que hace nunca lo han visto haciéndolo a otro. Por esa razón es más loco todavía. Alguien por allá, o alguna organización, o un pastor dijo: el evangelio está cambiando. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso que el evangelio está cambiando? O sea, buscándole 5 patas al gato. Eso no significa el evangelio cambia. Si a él no lo cambió el evangelio, pregunto yo, ¿qué lo cambió a él? Tendría yo que poner en tela de juicio su conversión y decir, algún día decirle: pastor, con todo respeto, ¿qué lo cambió a usted? A mí me cambió el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A usted qué lo afectó? ¿Qué lo cambió a usted? Porque si usted no lo cambió el evangelio, yo podría decir que lo que sea que lo hizo no es Dios. Pero, óigame, nosotros no estamos haciendo y construyendo este gran barco para juzgar a nadie, sino para salvar al que quiera montarse en él. Alguien dice amén a eso, aleluya. Y cuando los barcos son para salvar, óigame esto, son grandes. No oí nada de eso. Cuando los barcos son para salvar, son grandes. Dios no le mandó a hacer un peñero. Dios no le dijo a Noé: Noé, hazte un peñero. Le dijo: hazte un gran barco donde quepan muchos animales y quepan tu familia. Así que el barco que estamos construyendo, cuando hay una visión de parte de Dios, es grande. Y hay que prepararse para que muchos entren a ese barco y se monten en ese barco, porque es un barco que tiene el poder de salvar. Escucho aménes aquí. ¿Y por qué? Porque hay que levantar
una afección a esta generación para cambiar su cultura. Y la única manera de cambiar la cultura de una generación es cambiar su culto. No hay otra. Por eso empeñados en este asunto de predicar a Jesús, de predicar a Jesús y predicar a Jesús, porque Jesús es lo único que eleva la dignidad del culto de alguien. Y cuando alguien, óigame esto, se le eleva el culto, se le cambia la cultura. Y si se le eleva el culto, se le eleva la cultura. Eso cuando usted quiera culturizar a alguien, predíquele a Jesús. Porque si se eleva su cultura, se eleva su, si se eleva su culto, se eleva su cultura. No tendrá la cultura de la extorsión, sino del perdón, del amor, de la comunión, de la tolerancia. Sí, lea conmigo en Hebreos capítulo 3, el verso 7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire lo que viene. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Sorprendentemente, presten atención porque esto lo va a bendecir. Cuando se le oculta la verdad del evangelio a una nación, siempre será una nación que esté bajo maldición, vagando. Por eso son naciones que no avanzan. No avanzan. Y en tercer lugar, desconocen por completo los caminos de Dios. ¿Qué ocurre cuando empieza a enseñársele el camino de Dios a una generación? Entonces todo esto se revierte. Ya no hay ningún enojo de parte de Dios contra esa generación. Y si Dios se pone a favor de una generación, se pondrá a favor de ese país donde vive esa generación. ¿Alguien está conmigo aquí? ¿Cómo hacemos? Si revertimos el verso 10 del capítulo 3 de Hebreos y esta generación conoce los caminos de Dios y dejan de vagar en el corazón, porque ya tienen una fe estable en un Dios estable, entonces Dios no se va a disgustar, sino que se va a agradar. Y cuando Dios se agrada de algo, lo bendice de manera que todos se den cuenta de que Dios los bendijo. ¿Dice amén a alguien a eso? Entonces, vaya al Salmo 78, por favor. Salmo 78. Mucha Biblia para que usted sea convencido por el Espíritu Santo. Dice, mire lo que es una corrección de una generación. Y no sean como sus padres. Mire el interés de Dios. Que no sean como sus padres. Y esta debe ser la visión de toda esta generación. Nuestros hijos deben ser mejor que nosotros y no peor. ¿Alguien dice amén a eso? Hey, míreme. Le va a caer. Pero cuando no hay un hijo que es mejor que usted, usted falló. Usted falló. No su hijo, usted. Claro, los hijos no van a estar toda la vida echando la culpa al papá. Tienen que cambiar después. Pero el éxito de una generación se basa en que su próxima sea mejor. Porque Dios no quiere una generación que viene que sea igual a la que se va. Por eso en el capítulo 78 del Salmo dice: para que no sean. O sea, Dios no quiere que sean como sus padres. En este caso, la generación que Dios quiere corregir era una generación contumaz y rebelde. Es decir, una generación que no tenía respeto por sus autoridades o por sus padres. Llámense naturales o llámense espirituales. No tenían respeto. Y eso es lo que usted ve en esta iglesia religiosa. No respetan al pastor nunca. Es más, no le dicen ni pastor. Le dicen hermano fulano. Porque no reconocen ninguna autoridad. Son contumaces y rebeldes. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con gente así? No puede. Dios tiene que esperar la próxima generación para que no sean como estos padres, que son contumaces y rebeldes. No escucho amén, qué cosa, ¿no?
Porque no hay nada peor que alguien que no reconoce su error, que no reconoce ninguna autoridad. Hey. Que ellos son capaces de imponerse la autoridad que ellos les da la gana. Esta me gusta y esta no me gusta. No, esta autoridad no me gusta a mí. A mí me gusta es esta. Cuando hay gente así, Dios no puede hacer más nada con ellos. Tiene que dejarlos que mueran como Israel, que se vayan. Dios dice en el cielo, tranquilo, le dice al Espíritu Santo y al Hijo, no hay problema, nosotros somos eternos. Estos cabezones contumaces y rebeldes van a morir en unos años. Que esperen que vamos a trabajar con la próxima generación. ¿Alguien está aquí conmigo o se quiere ir? Bueno, mientras tanto, me quiero hacer tan importante para Dios. Y créame que alguien puede ser importante para Dios. ¿Cuándo alguien es importante para Dios? Cuando hace la voluntad y el deseo de Dios. Cuando solamente está empeñado en esto, en hacer su voluntad y su deseo. Ahora dice el Salmo 78:8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, o que no rindió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. Dios quiere corregir esa generación. Ya Dios no quiere bregar con esa generación, pero le da una responsabilidad a esa generación misma y dice, yo quiero otra generación que no sea como esta generación, que sea mejor que esta generación. Entonces, cuando esta generación, que ya Dios de una forma u otra dijo, yo no puedo hacer todo lo que quiero con esta, voy a hacer algo con esta generación, pero voy a hacer lo que quiero hacer con la próxima, esa generación tiene que ocuparse de prepararle un camino dispuesto para que la próxima generación pueda alcanzar el nivel y la altura que Dios quiere y espera que alcancen. Alguien dice amén a eso. Aleluya. Hechos capítulo 13, verso 36. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, óigame esto, según la voluntad de Dios. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que le gusta servir a Dios como le da la gana. Bueno, Señor, yo te puedo servir así si te interesa. Si no te interesa, bueno, Señor, búscate otro. Yo estoy muy ocupado haciendo esto, aquello, lo otro, pero yo no tengo tiempo para hacer lo que a ti te dé la gana que yo haga, porque esta es mi vida. ¿Quién te dijo que será tu vida? Con Dios date la espalda, mueres y te secas como un siete cuero. O sea, no hay tal cosa como esta es mi vida. ¿Qué tan vulnerable eres como para decir esta es mi vida? Si usted fuera, no sé, de algún material que fuera acero inoxidable o titanio o alguna cosa de esas que son aguantan, pero usted, si se golpea, le sale un morado. Imagínese qué tan vulnerable es usted, que si le pellizcan, grita. Imagínese usted, para pararnos en el pedestal del orgullo a decir, esta es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y yo no voy a hacer esto ni aquello ni lo otro porque no tengo tiempo para eso. Estoy muy ocupado u ocupada haciendo esto y lo otro y lo otro. Pues así dice mi Biblia que Jesús cuando venga va a ser. Dice que se casarán y se darán en matrimonio. En otras palabras, la gente va a vivir comúnmente como vive. Por eso es que una de las cosas que Dios quiere definitivamente corregir es el asunto del corazón en la gente. Y David tenía un corazón conforme al de Dios con todos sus errores, pero aún así él sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. O sea, él no hizo lo que le dio la gana, él siempre hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Aleluya. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué hay que hacer? Hay que predicar el evangelio. Yo dije, hay que predicar este evangelio de Jesús. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, también podemos predicar el evangelio de Jesús. Es que no veo otra. No veo otra. Este jueves pasado vino un alto funcionario de gobierno y me llamó y me dijo, estoy en la ciudad, ¿podemos hablar 10 minutos? Y dije, sí. Por aquí cerca en una panadería. Ningún problema. Así que fui a la panadería. Nos sentamos, conversamos. Me preguntó acerca de cómo veía las cosas. Me pidió cierta asesoría acerca de algunos puntos de vista. Y me dijo, ¿qué hacer para que las cosas mejoren? Yo le dije, hermano, yo no sé ustedes lo que van a hacer, pero yo sí sé lo que hay que hacer
Y lo que estamos haciendo es predicar este evangelio en todo este país. Y llevé unas fotos del Congreso de Jóvenes, se las puso sobre la mesa y me dijo: wow, ¿qué es esto? El Congreso de Jóvenes, todo ese montón. ¿Y qué hacen con esos muchachos aquí? Bueno, le enseñamos a amar a Jesús. Y cuando salen de este congreso van desesperados a hablar de Jesús a quien sea que se consigan. Aquí está la solución. Mateo capítulo 13 verso 33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, refiriéndose a la iglesia, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que el mensaje del reino, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene la capacidad, y aquí está esta palabra acuñada que tal vez usted no leyó, pero dice hasta que todo. Lea conmigo ahí: hasta que todo. Diga conmigo: hasta que todo. No le oí. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Todo. Cuando yo digo este país será cristianizado, evangelizado y puesto de rodillas ante Cristo, hasta que todo este país no esté de rodillas ante Cristo, hay que seguir metiendo el evangelio en todas las esferas sociales para que leude todo este país con este santo y poderoso evangelio. ¿Alguien va a ayudar en esta tarea del cielo? Si usted no puede salir a predicar, ponga dinero para eso. Aleluya. Yo le digo que estas son hermanos, pero algo. Aleluya. Cuando vi el último partido, yo veo también deportes, claro. Y vi el juego donde el equipo de acá, de Carabobo, Magallanes, gana la serie nacional. Todos salen corriendo. Al tipo se le queda una cámara en un momento, fueron fracciones de segundo, ponchada con un recoge pelota. Muchachito que, usted lo ve, que sale corriendo ya, busca un bate, busca, lo guardan. O sea, están ahí en el campo. Ellos no batean, pero ellos están ahí para hacer algo, para recoger una pelota, para recoger un bate, y se lo llevan al dogado. Y entonces, cuando hacen el último out, la cámara se queda aquí, ellos tienen algunos micrófonos, y cuando ocurre el último out, ese niñito que está ahí, un chico debe ser como con 15 años, 14 años, no sé, grita: ¡ganamos! Y yo pregunto: ¿qué hizo él para ganar el juego? ¿Pichó 90 millas? No. ¿Hizo un out? No. ¿Batió un jonrón? No. No hizo. ¿Qué sabe lo que hizo? Recogió una pelota en todo el juego. Pero cuando el equipo ganó, entonces él dijo: soy parte de esta victoria porque yo recogí una pelota aquí. Aleluya. Cuando usted ve a este país de rodillas ante Jesús, debe tener la satisfacción de decir: yo hice algo, yo llevé agua, yo hice esto, yo hice algo por esta evangelización y esta cristianización del país. ¿Alguien va a hacer algo por lo que Dios quiere hacer en este país? Aleluya. Oh Señor. Yo no sé cuánto gastaremos en esto, pero estamos invirtiendo en un poderoso avivamiento nacional e internacional. Oh Jesús. Mateo capítulo 5. Vaya ya rapidito, ya casi termino. 5 verso 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Óigame, uno de los términos que usted siempre va a leer en los periódicos y a oír en los conferencistas y a los analistas es que hay una gran descomposición social. Pero ¿sabe lo que se usa en el campo para que no se descomponga la carne? ¿Qué se usa? ¿Vosotros qué sois?
¿Sabe por qué esta sociedad se está descomponiendo? No porque tenemos un gobierno este o aquel. No. Es porque la sal no está salando. Y cuando la sal no sala, se descompone la sociedad porque es carne. ¿Alguien dice amén a eso? La única solución a la descomposición social en este país y en Latinoamérica es el evangelio por medio de la iglesia de Jesús. Alguien va a salar a esta sociedad venezolana. Alguien va a poner sal en la sociedad, en los jóvenes, en los hogares de Venezuela. Oh Señor, aleluya. Dice mi Biblia que cuando la sal pierde su labor de salar, no sirve de nada. Oh Señor, déjeme decirle algo. Sí, yo sí estoy salado. Sí estoy bien salado. Y cuando alguien se acerca a mí, se sala. Porque yo estoy aquí para salar a la gente. Oh Señor. Y lo primero que la sal hace cuando cae en la carne viva es que arde. Pero después que arde, hace una película protectora a la llaga, impidiendo que se infecte y que se descomponga. Así que déjeme decirle algo. Usted es la sal, debe ser la sal. Y la solución para este país es que usted se levante y usted haga su trabajo, el cual Dios espera que usted haga. Alguien lo va a hacer en este país. Alguien lo va a hacer desde esta iglesia. Aleluya. Dile que tu solo hermano debe estar salado. La sociedad se refiere al salado como alguien que tiene mala suerte. Pero la Biblia se refiere al salado como alguien que tiene la bendición de Dios sobre él, porque está haciendo la voluntad de Dios, que es ser la sal de la tierra. ¿Alguien va a ser salado en esta iglesia? Aleluya. Oh, gracias Jesús. Usted se sorprende, pero yo me sentí más cómodo predicando en este congreso de jóvenes que en algunos Visión Reino. No tenía pastores calificados. Tenía una multitud de jovencitos hambrientos y sedientos por Dios y por su palabra. Deseaban la palabra. Yo podía sentir cómo ellos alaban la palabra y la comían. Y entonces leí este salmo poderoso. Este salmo, capítulo 12, verso 6, que dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Verso 7: tú, Jehová, los guardarás de esta generación. Los preservarás para siempre. Y cuando usted lee este verso en contexto, sabe que lo único que va a preservar a la próxima generación es la palabra de Dios. Alguien dice amén a eso en este lugar. Aleluya. La palabra de Dios tiene el poder de preservar a la próxima generación. Así que si hay algo que la próxima generación debe aprender, es la palabra limpia de Dios, sin doctrinas de religión, sin dogmas ni normas de religión, sino la palabra limpia, purificada hasta 7 veces en horno de plata, como dice este verso 6. Y dice el verso 7 que Dios los va a guardar de esta generación, hablando de el poder antiséptico que tiene la palabra de Dios predicada desde el Espíritu. Y yo les digo, ¿qué podría hacer cuando me pongo con el Espíritu Santo a pensar? Meditando en lo que Él está haciendo. Y claro que lo he pensado, en hacer un gran instituto para formar jóvenes para el ministerio. Pero entonces mataría a esta generación, porque lo que está sucediendo es espontáneo del Espíritu. Soy el más incapaz
de ser fundador de un instituto bíblico. Nunca pisé uno. Jamás he leído un libro de escatología. Nunca he leído un libro de neumología para referirse al Espíritu Santo. Pero he conocido al Espíritu Santo. No he leído un libro de escatología que se refiere a los cumplimientos proféticos. Oh, pero he pegado muchas cuando Dios ha hablado a través de mí proféticamente, empezando por la formación de esta iglesia hace 13, ya casi 14 años atrás. Y todo lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y toda mi formación ha sido mediante el Espíritu Santo y viendo ejemplos de hombres de Dios como mi padre, el apóstol Raúl Rosario. Y obviamente estando tiempo con Dios y con esta Biblia, comiéndola. Y ahora, hoy día, cuando usted me oye hablando, o hace algún tiempo atrás, cualquiera me pudo haber dicho dónde fue formado, como me lo preguntaron, dónde o en qué instituto bíblico se formó, como me lo preguntaron. Así que cuando le decía no, nunca he ido a uno, se quedaban sorprendidos. Pues así nació este ministerio del Espíritu Santo. Y no pretendo encapsular a la próxima generación en un instituto bíblico o en textos de humana sabiduría, cuando tenemos un libro tan sabio como esto y un Espíritu Santo tan poderoso como el que habita en nosotros. Así que yo le entrego, oh Señor, yo le entrego al Espíritu Santo esta próxima generación, para que Él la forme como a Él bien le parezca. Para que haya una formación no en lugares o en aulas, sino en cuartos escondidos, jóvenes orando y buscando a Dios en sus cuartos o en su sala o en su universidad, ellos en una relación íntima y espontánea con Dios, ellos leyendo este libro y el mismo Espíritu Santo a su lado instruyéndole en toda verdad. Y de esa manera entonces levantar lo que será la generación que traiga por segunda vez a Jesús a esta tierra. Pero en cuanto a mí, no pretendo encapsularlos, sino soltar cualquier tipo de atadura de esta generación para que la próxima no la tenga. Mientras tanto, cambiaremos el culto de esta generación y esta generación cambiará su cultura. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Yo les digo, no es tiempo de perder tiempo. No es tiempo de perder tiempo. Es tiempo de trabajar rápidamente en lo que Dios quiere. Rápidamente en lo que Dios quiere. Hay necesidad, deseo, y para serlo honesto, hay inquietud en mi corazón para llevar estos congresos de jóvenes a otros países. Pero como le dije a esos pastores que vinieron de afuera, cuando lo haga será bajo el esquema que lo hemos hecho hasta ahora. No seremos una carga, ni seremos una vergüenza para nuestro Dios a ir a otros países a recoger cuanta ofrenda, cuanta cosa rara se les ocurre vender para recoger dinero. No, porque yo no veo a Jesús haciendo eso. Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y no veo a Jesús recogiendo ofrendas en cada aldea para su ministerio, para poder sufragar los gastos. No, había gente que Dios movió y hubo gente que Dios puso en su corazón y en sus manos la capacidad de financiar esta gran iniciativa de vida. Y sí, claro que sí, yo públicamente lo digo, no me niego ni me cierro a eso, porque hay algo que Dios quiere hacer. Al ver estos jóvenes que vinieron de otros países, al ver cómo se regresaron a sus países ardiendo en el Espíritu Santo, con una pasión por la predicación del Evangelio. Pero hubo un limitante grande: el dinero, el movilizarse, el conseguir pasajes. Pero si vamos a esos lugares,
con esta unción, con esta palabra, con este diseño del cielo a Latinoamérica y hasta el mundo. Pero le dije al Señor: Señor, yo solo lo haría si tú sigues en el mismo diseño que has seguido hasta ahora, para que yo no me dañe y que yo no dañe esto. Porque aquí podrían ser bolívares, pero si salimos a otros países podrían ser dólares, pero nunca puede sustituir la fe en el corazón. Le dije: Señor, no permitas que eso ocurra. Manténme puro para ti. Manténme en esta misma visión de fe, de respeto y de pureza, donde el dinero solo sirve para tu reino. No queremos construir una organización rica, como ya hay muchas en el mundo. Queremos levantar una organización del Espíritu, y para hacer eso se requiere estar apegado a la fe de Dios. A la fe de Dios. ¿Cuánto cuesta ir a otros países? Mucho dinero. ¿Cuánto costará el próximo congreso? Mucho dinero. ¿Cuánto cuesta los visionarios? Mucho dinero. Pero esta es mi gloria, que aquí en este púlpito yo no me he parado a decirle a usted: quiero que den una ofrenda especial para el congreso, o una ofrenda especial para un visión reino, sino que para lo que hemos necesitado, la fe de este siervo en Jesús ha bastado. Y así pretendo seguir viviendo el resto de mi vida, para poder cambiar el culto de esta generación y tratar de cambiar su cultura. ¿Cuánto va a costar? No lo sé. Pero ese no es mi problema. Mi problema es obedecer. El de Dios, proveer. Él dijo que proveería para todo lo que me hiciera falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento Él se identificó como: yo soy tu proveedor, Jehová Jiré. Así que si Él me ha dicho que es mi proveedor, yo voy a tomar esa palabra por su justo valor, y voy a esperar que Dios haga que el dinero venga a la mano de muchos de ustedes y a la mía, si es su voluntad, para financiar su corazón y su deseo. Porque a la final, lo único que llevaremos al cielo es la satisfacción de haber agradado a Dios mientras estuvimos en la tierra. Póngase de pie en esta mañana. Oh, gracias, Jesús. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vayan a sus hogares. Y yo oro en el nombre de Jesús, que caiga carga sobre ti por la voluntad de Dios. Que caiga carga en ti por lo que Dios quiere hacer. Que caiga carga en ti por lo que Dios está haciendo. Y que Dios prospere a aquellos que tengan corazón para sembrar y dar, a fin de que no falte nada, como dice en mi Biblia. Señor, bendice a este pueblo, y que este pueblo ame tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de Jesús. El Evangelio, cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.